Evening. still waiting for this camera to move? good evening hello good evening welcome good evening everyone good evening. hello hello are you guys ready yeah. to start hello good evening how's the weather over there how's Raining the weather a lot oh. Okay. Good evening, teacher. Hello, good evening, Wilber. Okay, please stay safe, guys. Y así como ayer, eh, miren, yo les agradezco bastante que tuvieron paciencia y también, así como si eso les sucede a ustedes, hacer lo mismo, tratar de eh, reconectarse, verdad, lo, lo las veces que sean necesarias para que podamos completar, ¿Verdad? Esta clase y no tengamos que extender el tiempo del, de la clase o del curso, ¿Verdad? Entonces, um, claro, si ya pues ni modo se hace una situación más difícil, entonces, sí, ¿Verdad? Tendr tendríamos que cancelar la clase pero, eh, y extender el tiempo pero hay que evitarlo a toda costa y también ustedes en su asistencia, verdad, no, para no perder, hay que tratar de conectarse, reconectarse. Ok. are you guys ready? The first thing I'm going to do is to um to call the roll. So please, everybody, if you can do it, if you are able to do it, please. Um, Turn your cameras on and say "present" when you hear your name. Andrea Sofia Benítez Gómez, Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Good evening. Hello. Good evening. Just one second. Así puedo ver las dos cosas a la vez. Hoy sí. Here we go. Carlos Ernesto Pérez. Not yet. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Good evening teacher. Hello, good evening. How are you doing, Juan? Fanny Judith Palacios de Oliva. Presente. Excelente. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Not yet. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Ah, yes, you're going to be connected as a listener, okay. Hernán Antonio yes. Chacón López. Hernan Antonio? Present teacher. You Present. Okay. Jose Abelis Aguirre Mendoza? Present teacher. All right. Hola. All right. Juan. It's okay, Hernan. Thank you. Thank you. Okay. Juan Francisco Salmeron Alas. Present teacher. Are you in your lunchtime, Juan? Yes. Uh, okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala? Here. Okay. Magdieles Saúl Garcia Morales? Present teacher, good night. Good, good evening. Oscar Leonel Garcia Magana? Oscar? No está, Oscar? Pedro Alexander Osorto Sánchez Rafael Alexander Serna Díaz Present teacher Raúl Arturo Esquivel Medina Rosa del Carmen Santa María Tovar Present okay. Wilber Alberto Pérez Méndez Present teacher Okay, same color. Nice. Yeah. Uh -huh. Eric, yes. Eric Edenilson Escobar Suárez. No Eric yet. Okay. José Miguel Maza Orellana. Wow. Wendy Lizette Gómez García. right. Luis Ernesto Majano Valle. Maria Jose Hernandez Auceda. Okay, people, we are going to start a class tonight by doing a review. So let's go, everybody, to our um, uh, handbook. Okay, let's go to our student book. And right now we are going to remember the use, okay, of can and could. Um, well, let's remember, first of all, that can is a verb or a modal verb that we use um, in different ways. The pure um, meaning of it is ability, right? As I was saying yesterday, I, I could say I can uh, play the piano, right? i can draw very well okay that's the pure meaning of this verb but there are other uses because this uh, this verb becomes an a modal verb and an auxiliary to um, ask for information or to talk about possibilities okay talk about possibilities maybe we want to ask for a favor then we are going to use can Y en un grado mayor de formalidad, en uh, a higher level, level of formality, we use could. Could es el pasado de quien. Ahí no quiero que se confundan con, eh, con que... Oh, otra vez el mismo. Ok. Ahí no quiero que se confundan que lo estamos usando en pasado, eh, entonces va, va a ser en pasado la oración o la pregunta. No, no significa eso. La figura C-O-U-L-D, okay, la palabra en sí, lo podríamos encontrar en su puro significado como el pasado de quién, ¿verdad? Pero es una forma todavía más polite de pedir información, de pedir un favor o de. Request politely. Okay. Dicho esto vámonos al eh, manual. Okay. And let's do this reading. Hablábamos que lo hacemos en preguntas porque eh, es la manera en que pedimos la información. Eh, o la forma de pedir es preguntarle a alguien, ¿verdad? O solicitar algo es preguntar algo. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, aquí tenemos unas positivas, unas negativas y unas preguntas. Las que están en positivo y en negativo se convierten o son una expresión de posibilidad, ¿ok? No de habilidad. Entonces, Um, por ejemplo, la primera que tenemos acá, I can give you my personal information. Ok, imaginémonos la situación, ¿verdad? La situación puede ser, ok, se me perdió mi paquete en el camino y necesitan contactarme, ¿verdad? Y llaman a mi compañía, um, pero yo no voy a estar en la compañía, voy a estar afuera, ¿ok? Okay, I can give you my personal information. It means my phone number. It means all the information uh, that it identify me. Okay, for example, maybe even my ID or my credit card number. Right. So that's personal information. Entonces, pues, ni modo. Ahí sí le podríamos decir, okay, es una posibilidad que yo le puedo dar mi. Eh, Eh, información personal. Ok, bien, vamos a ver la siguiente. She can't pay for the washer right now. She can't pay for the washer right now. Ok, probablemente no es de habilidad en realidad. Y si fuera de habilidad, sería como eh, que ella no tiene el dinero, ¿verdad? En ese momento. Entonces, yo le puedo ofrecer otras soluciones si me dicen eso, ¿verdad? Entonces, she can't pay for the washer right now. Vamos a ver la siguiente. Can I have your credit card number? Una manera muy polite de pedir una información sensible, ¿verdad? Can I have your credit card number? Because you are buying something and you are going to pay with your credit card. So then you say, Can you tell me how many items you need? Can you tell me how many items you need? Aquí está uno de los ejemplos que estábamos viendo ayer: Que hay dos preguntas en una sola. ¿verdad? Y acá si se fijan no hay un auxiliar eh, para este, esta pregunta de necesitar, ¿verdad? Entonces por ejemplo sería how many items si lo diríamos directo sería how many items do you need, ¿ok? How many items do you need, pero ya lo voy a hacer más amable, ¿ok? Y yo le puedo preguntar can you tell me That's the first question. And then, how many items you need? As an affirmation. Okay? As an affirmation. It becomes that. Así que tengamos ese cuidado, ¿verdad? De no agregar auxiliares en la segunda pregunta. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver por acá tenemos. ¿Quién es una forma directa? Decíamos, ¿verdad? Es una forma directa. Incluso puede ser el primer encuentro del cliente. Eso decíamos ayer, ¿verdad? Puede ser el primer encuentro, ¿ok? O puede ser algo casual, puede ser con mis cheros, con quien sea. ¿Ok? I can, ¿right? Can I, can you, can we, can they. Usamos can. En este caso, estamos viendo online orders and refunds. Entonces, estamos tratando vendedor. Cliente, customer service, cliente, ¿ok? Post sale, agent and the customer, ¿ok? Entonces, en ese caso, se presentan situaciones en que se pide información, mmm, tal vez que, o, o son situaciones en que se generan fricción, ¿verdad? Puede ser, uh, that, Puede ser que el cliente esté insatisfecho por algo o no comprenda algo. Ok, usamos este, esta forma, could, okay? para ser mucho más amables y para tratar la eh, perdón, la situación que se genera un poco elevada, ponerla a nivel, ¿verdad? Abajo, calmar al cliente. Ok, ahí usamos could. Ok. Y el cliente no va a estar diciendo, can, can, right? Pero nosotros tenemos que ser más amables, ¿sí? Si fuéramos nosotros los agentes de servicio. Bien, vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. You could try with another credit card. Imagínense que no le pasa la tarjeta, ¿verdad? Entonces es una situación incómoda, ¿sí? Entonces yo no le voy a decir, you can try, right? Uh, vamos a decir, you could try with another credit card. Okay. Uh, they couldn't give you my billing address. Okay. They couldn't give you my billing address. Probably a confusion, right? Una confusión. Eso es una información muy eh, importante y personal. Billing address. Okay. They couldn't give you my billing address. First, because they don't have it. It's my billing address, right? So they couldn't give you my billing address. Veamos acá la pregunta. Could you spell your last name? Could you spell your last name? Era lo que decíamos ayer. Usted ya le, pudo, ya le dijo su nombre, el, el cliente, y pues se siente feo que le diga, eh, mire y me lo puede deletrear, ¿verdad? O no comprendo cómo es su nombre. Y en inglés, miren, hay tantos nombres que, que de veras se van a encontrar ustedes con esa situación, ¿verdad? Incluso. Con eh, aquí en, entre los Latinos tenemos a veces eso, ¿verdad? Porque bah, ya hay muchas diversidades, ¿verdad? Porque ya hay mucha mezcla. Entonces, póngale que se llama Juan Listrichneider. Ok. Y entonces usted uh, dice, excuse me, could you spell your last name, right? Aunque, o sea, me refiero a que siempre vamos a tener una situación así. Entonces usted le dice, mira, ¿y cómo se letrea eso? No, ¿verdad? Le vamos a decir, eh, no le vamos a decir que en forma despectiva, que trabado tu nombre. No, no. we're going to stop that and we're going to say, could you spell your last name? okay Mire usted qué raro es su apellido. ¿Cómo se escribe? No. Vamos a decirlo de buena forma. ¿Cómo le diría en español usted a alguien que le deletree su nombre? Disculpe, ¿me podría deletrear como es? Sí, verdad. Si sí, es que pidiera deletrearlo. Y si no, me lo puede repetir, por favor. Can you repeat that, please? Right. Entonces lo mismo, lo mismo en inglés. amables aquí en China, ¿ok? Amables aquí en China. Vamos a ver. Could we check the details of my order? Okay, maybe there is a mistake in my order, right? Y el alguien me está porfiando. Yo en esa situación me ubico, okay? Como ejemplo, alguien me está porfiando, no, pero es que usted lo pidió, pero no, no. Okay, well, could we check the details of my order? Okay, baja. Ah, okay. Entonces ya traje a mi nivel a la persona y vamos a ir a verlo, right? Y vamos a ir paso por paso. Pero si yo le digo Check the details of my order. Oh, okay. Así como ya es un nivel de enojo, ¿verdad? Ya no es un nivel de conversación. Y pues tratamos de tener un nivel de conversación. This is language, uh, formal language to uh, maintain a, a, the courtesy, right? La cortesía. Okay, vamos a ver. Entonces, viendo que ya tenemos todos estos ejemplos, ayer vimos algunos, we have to complete the questions with can and could. Okay. Let's complete the questions with can and could. Vamos a ver. Acá no nos dan nada más que can you, could you, can you, could you? ¿Se acuerdan que ayer hicimos una conversacióncita? Sí. Hicimos esa conversacióncita. Vamos a irnos para esa conversación para después hacer esta. ¿Ok? Y basémonos en esa para enfocar un poquito, ¿verdad? De dónde vamos a sacar esas, esas preguntas. Vamos a ver. Ayer les ponía algunos ejemplos, ahorita hemos visto otros ejemplos, ¿verdad? Y recordemos que la función de esas dos palabras que en es para pedir información, ¿verdad? Entonces veamos el, la conversación de en donde teníamos a Rosa, ¿verdad? Como ejemplo. Okay. Bien, ¿qué preguntas podríamos hacer basados en un momento en que alguien está pidiendo información acerca de un producto que está viendo en la web? Okay. Usted levanta el teléfono para preguntar algo que no está en la web, okay? que no está detallado ahí. ¿Qué podría ser? Bueno, recordemos entonces the features. En este caso están preguntando, ¿de, de qué están preguntando? ¿Cuál es el, el, la característica que está investigando este cliente? ¿Cuál es la característica? Ajá. The price. The price. Yeah. price. The price. Ok, ¿qué otras características tiene un producto que decíamos al principio de este curso? Do you remember? The weight, uh, the dimensions, the, the dimensions. color. Uh, ok, the color. Ok, basado en eso, basado en eso, vamos a ir a hacer esas preguntitas, ¿verdad?, Va, hagamos una primera aquí. Acordémonos de las que hicieron ayer. ¿Ok? Alguien me dice una. Digamos que viene Ros, eh, el cliente y dice: How much is it? Va, viene Rosa y le va a contestar. ¿Ok? Ajá. ¿Qué le podría preguntar? ¿O qué le podría responder y luego preguntar? How much is it? Termino preguntando. Bueno, leamos la toda pues para que nos ubiquemos nuevamente por si ya la olvidaron, okay? Dice, Good evening. You are calling to tapes.com. This is Rosa. How can I help you? Hello, I want to buy this baseball player, cock and monkey. You show in your site. How much does it cost? Sure. Well, there is a special offer today. You pay $25 and receive two different. Do they have to be different? I love the baseball player. This is a birthday gift for my husband. Well, in that case, you can order one at regular price. Price. Uh, how much is it? Aha. Empezamos que la respuesta sería el precio, sí. It's $20 mm -hmm. each. Okay. It's $20. $20 each. Ajá. Okay. ¿Qué, pre ¿Qué podía preguntarle para continuar el proceso de la de la compra y de la venta acá? Uh -huh. Hola. Ok, tell me. And how long does shipping take? Ok, eso preguntaría al cliente. Vamos a ver entonces. Customer says, how long? Ajá. Uh -huh. How long? How long does shipping take? Vale, ubiquémonos en sujeto, verbo y complemento para poder hacerlo. How long es nuestra eh, frase de pregunta, ¿verdad? Entonces, el verbo que está usando es is, ¿verdad? How long is they shipping take? Ok. The shipping. Hasta ahí quedaría bien. How long is the shipping? How long is the shipping? Hasta ahí estaría bien. Ya date ya entra ahí. Eso sería lo que me responderían. Porque how long estamos preguntando de el tiempo, ¿verdad? Que lleva. Okay. Entonces, okay. how long is the shipping? Ok. Bye. Pero como queremos hacer preguntas con can and could, ok, can and could. Yo le pondría una pregunta por acá. Vamos a ver. Uh, could you tell me, okay, what color you need or you want, if you want, okay? See, ¿Sí? could you tell me what color you want? Okay, see. ¿Sí? Y luego el customer puede responder. Mm -hmm. ¿Qué más? Uh, could you tell me what color you want? Um, I would like to red color. Excellent. I'd like the red color. Okay. Podríamos decir the red color or the red one. Okay, the red one. sustituye eso de decir eh, exactamente el rojo. okay, el rojo sería the red one. vamos a ver. a ver. ahora el cliente puede preguntar. sí, can you send it to a different address? okay, to a different address. okay. For example, right? To a different address, or maybe an um, an address out of the USA, right? Out of the country, whatever you want. Okay, can you send it to a different address? Okay. Yeah. Y así, ¿verdad? How long is the shipping? Y ahí vamos. Aquí ya tenemos dos preguntas. Miren, could you tell me what color you want? Can you send it to a different address? Vamos a irnos de regreso. Aquí en el manual y vamos a hacer esas preguntas por acá. Cuando usted está comprando un producto, ¿qué preguntas haría usando can and could para pedir la información sobre ese producto? Otra vez lo hice igual. Perdón. I'm sorry. Can you tell yeah. me how much uh-huh can you sorry i see yeah can you tell me how much it is okay how much it is Acordémonos que ya tenemos una pregunta introductoria, entonces el verbo cambia hasta el final, ¿verdad? A ver, ¿demos una respuesta? It's $20. Excellent. There you go. It's $20. Very good. Vamos a ver, number two.

Ahora cómo le podremos contestar? You can you can pay by dollars, credit card mm -hmm. uh by cash. Okay. Like this, right? Okay. By cash it means dollars. Uh credit card Uh-huh. Okay, by cash or credit. There you are. A ver, otra pregunta con can you teacher, podría hacer, can you show me the small the small size? Excellent. Uh -huh. ahora, cómo podría ser la respuesta? en esta, como no es, quien, como una habilidad, no, no respondemos, yes, i can. okay, aquí en esta, respondemos con una reacción. le podríamos decir, sure? Here it is, right? Right. Sure. Oh, no problem. Right. Vamos. Una cuarta pregunta. A ver, ¿a ¿alguien se le ocurre alguna? Richard, sí, sí. No sé si podría ser. Eh, Could you tell me the price, please? Tell me the price. Okay. Very good. Mm -hmm. Es otra manera de pedir el precio, ¿verdad? Una manera más eh, sencilla todavía de pedir el precio. Could you tell me the price? Mm -hmm. Okay. There you are. Muy parecida a esta en significado, pero en forma, pues, se mira diferente, ¿verdad? Entonces, cómo podemos responder? Could you tell me the price? Si alguien le pregunta a usted el precio de algo, siempre sería, bye, si, si fuera en singular, un objeto, an object. It's right, or in total, could be it's. Pero si hablamos del precio de varias cosas, they are okay, they are okay, it's ten dollars, right? There you are, <clears throat> okay. Miren, cuando es de formular las preguntas, no tengan miedo. Yo sé que todos tienen la idea, pero se quedan así como, lo digo, no lo digo. Bienvenido a que lo diga, ¿ok? Bye. Ahora solo quiero hacerles una aclaración. No solamente es can you tell, ¿verdad? Eh, cuando uno está platicando, no solo preguntamos, ¿me puede decir? ¿Me podría decir? ¿Me puede decir? No. Usamos directamente... Eh, el verbo, por ejemplo, could we check the details? Could you spell? O sea, existen muchas acciones y actividades que podemos preguntar. Ok. Bien. Is there any questions so far? No, teacher. No questions. Okay, Blanca. Teacher. Tell me. I have a question. Tell mm. me. En, si quisiéramos pedir una rebaja en el precio uh -huh. este, nosotros ayer con, con Wilber hacíamos la, la oración pero no, no quedaba bueno a mí me quedaba la inquietud ok eh, dígame eh, cómo la armaron ustedes uh, could you give me a discount it's, it's good sounds good uh -huh. y hay, habrá alguna otra forma como para hacerlo sí claro que sí hay hay I... Eh, diferentes formas de decirlo. Okay. Could you give me a discount? Yeah. Teacher, can is informal and go is informal? Yes. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Ken, eh, para nosotros es como un en nuestra cultura es como un poquito más difícil comprender lo que es formal y lo que es informal en este sentido. Tal vez nos facilitaría un poquito decir directo y menos directo, ¿ok? Tal vez eso nos, nos ayudaría un poquito más a ampliar el panorama y poder comprenderlo, porque los dos prácticamente se, se usan en un ambiente formal, ¿verdad? En la calle, si usted lee... Habla así a alguien, o sea, van a ver que usted es una persona educada, ¿ok? Que usted tiene maneras para poder hablar, ¿ok? Entonces, es formalidad de una persona con lenguaje, o sea. Pero si ya lo ponemos en el sentido cultural, pues sí, claro. Al jefe no le voy a llegar diciendo siempre quién, ¿ok? Le voy a decir, ¿could you? Right? or would you? ¿Ok? Todavía más formal, ¿verdad? Más amable. Ok, vamos a ver esta que me estaba preguntando. Es, Could you give me a discount? Yes, eso está muy bien. O puede ser también. Uh, Can you make it? Y usted puede. Can you make it for? Y pone usted el precio que quiere. Por ejemplo, aquí dice que es 20 dólares, ¿verdad? Can you make it for uh, 15? Okay. Ahí yo le estoy pidiendo la rebaja, yo estoy regateando como buen salvadoreño. Can you make it for $15, okay? Vamos a ver entonces, si sí, mi mamá no podía ir al mercado sin pedir rebaja. Okay, Me estoy <laughs> no, y, y dice, bueno, cuando estos días que fuimos al centro, ¿verdad? Mi hija estaba sorprendida de eso porque siempre, y venía haciendo todo el diálogo, ¿verdad? De la compra y todo ese. Eh, ¿Y este cuánto cuesta? Ah, eso cuesta tres dólares, por decir algo, ¿verdad? Tres dólares. Ah, mire, y me lo puede dar a dos y le llevo tres de esto, ¿verdad? Ah, no, mi amor, fíjate que así no le sale. Así venía diciendo mi hija de allá del centro. Ah, y me daba risa eso. Okay. Ok. Pero es cierto, es nuestra cultura, ¿verdad? Es más, hasta es parte del negociante decir, "No, lo voy a ofrecer a 40 para que me pidan menos, ¿verdad? Que para que me pidan 30, ¿verdad? todavía aceptable. Ajá, si le piden 29, no, así, así ya no me sale. Perdón, Blanca. No, mi corazón bello le dicen a uno ahí. <laughs> Yeah, it's true, it's true. Ajá. Uh -huh. A mi colocho me dicen. <laughs> ajá, ya ven, hasta lo agarran del brazo. Venga mi amor, venga mi niño, venga mi vida, que va a querer? ¿verdad? son sí, es bien morenitos y les dicen, ay, chelito. <laughs> it's true. <laughs> ajá, ajá. Bueno y de ahí podemos sacar todavía más, pero bueno. Can you make it? Es como decirle, hey, mire, me lo puede dar a tanto, ¿ok? Eh, también puede decir um, is there a discount okay is there a discount on this item okay puede ser así verdad is there a discount on this item right hay bastantes maneras de poder pedir un descuento, pero con que se aprenda una, usted ya sobrevive, ¿verdad? Entonces, ahorita aprendamos que ya tenemos tres acá, ¿verdad? Tres, tres maneras. Bien. Thank you. Ok, there you go. Uh, ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedamos aquí con esta, que era un review. Estoy confundido. Dígame, le vamos a dijo... desconfundir. Cuando usted dijo 20 dólares, dijo 20. Ajá. No es 20. Eh, mire, la pronunciación americana es 20. 20. Sí, 20. Yes, 20, uh -huh. 20 dólares. Y la pronunciación eh, eh, anglosajona, pues es 20. ¿verdad? 20. Pero siempre que hay una N y una T en la pronunciación americana, se pronuncia solo la N. Y este es uno de los casos. Por eso es se dice 20. Okay. ok. Hay otro número que se pronuncia diferente dependiendo del lugar. Eh, probablemente. Sí. Vamos El 30. A ver. Oh, sí. Sí. 30. Uh -huh. yeah. 30 and 30. Uh -huh. eh. Ajá, dónde es la T? La T debe pronunciarse en el inglés eh, británico y en el inglés americano se puede suavizar. No es error que usted lo pronuncie con la T, verdad? Pero no es de el uso común, verdad? Okay. Thank you. Okay. Bien. Vamos a Continuar entonces y vamos a entrar al nuevo tema, ¿ok? New topic. Fíjense que estos eh, estos temas, eh, bueno estos modal verbs son sumamente útiles, ¿ok? Sumamente útiles pero muchas veces se nos dificulta un poquito la comprensión del significado porque cada cultura pues tiene su propia forma de ser amable, ¿verdad? En el lenguaje. Entonces eh, eh, existen otros modal verbs ¿okay? que tienen significados que nos ayudan precisamente a pedir permiso o a también hablar de posibilidades, ¿verdad? O hablar también de una manera formal, ¿ok? Como can and could. Y pues tenemos que ubicarnos un poquito nosotros en esa cultura, ¿verdad? Porque para nosotros puede ser así como, pero es que todos se parecen. Ay, pero es que ¿cuál uso? Mm, y si me equivoco, no. Aquí vamos a dejar esos pensamientos a un lado y los vamos a usar, ¿ok? Sin miedo. Se equivocó, no problem. Let's do it again, okay? Y poco a poco van a ir comprendiendo el significado de fondo. Bye. El tema del día de hoy, the topic for tonight is how to use may and might, okay? Déjenme llegar al slide. May and might. This is your video conference number eight. Okay. A medida que vamos avanzando en el aprendizaje de un lenguaje o de un idioma, vamos necesitando más palabras, ¿verdad? Para poder expresarnos. Ya nos hace falta como pasar al siguiente punto, ¿verdad? Este es uno de ellos: may and might. May is one, and might is another one. ¿Ok? Vamos a ver que esto es para expresar. Cosas posibles o posibilidades. Okay. Entonces veamos esto en un contexto de satisfaction and dissatisfaction of customers uh, in their experiences. When they buy an item, a product, maybe as a customer, maybe we, ha we have had good experiences and bad experiences. Good experiences. Uh, we can define good experiences as satisfaction, and bad experiences with products, dissatisfaction. Okay. Entonces el objetivo, then the objective for tonight is participants will be able to prepare a short conversation, in which they are showing dissatisfaction about a product they received or bought. En una hypothetical conversation. Okay? Hypothetical conversation. Hipotética porque probablemente pues no hayamos comprado algo en estos días, pero si hemos comprado algo, lo podemos aplicar también, ¿verdad? Como hubiera dicho, ¿verdad? Ok. Sure. Could you repeat the, the pronunciation? Hypothetical. 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 Uh -huh. Yes. Hypothetical. Okay. Vamos a ver. Bueno, nuestra agenda del día de hoy. Igual, ¿verdad? Tenemos nuestro feedback que acabamos de hacer ahorita. Sure. Then tell me. I have a question. Tell me. About the, uh, another the positive. Okay, the slide. Wait. This one? Yeah. Yeah. What is the meaning of, of vote? But, boat. Boat. Yeah. Ajá. Yeah. Eh, el pasado de comprar. ¿Ok? Ah, okay uh -huh. Thanks. Okay. Bien. Uh, vamos a platicar un poquito acerca de May and Might y cómo se usa en una oración. okay Y de acuerdo al significado que vamos a ver en este momento. Tienden a confundirse. Así que tenemos que abrir un poquito nuestro, eh, nuestro ojo cultural, ¿okay? porque esto ya es más de cultura. Mira. También eh, probablemente nosotros estamos acostumbrados a palabras que las usamos donde sea, como sea, y siempre nos las entienden. En español es así, es uno de los... Eh, Idiomas más difíciles de aprender el español porque todo se confunde y nosotros lo entendemos, o sea, para alguien que no habla español es bastante complicado comprenderlo. Por lo tanto, yo los animo ahorita y los motivo de que para ustedes como salvadoreños y hablantes de español se les va a ser fácil, ¿ok? Dejemos afuera el punto de confusión por el momento, ¿ok? Bien. Solo vamos a comenzar por acá. Ok. Y platiquemos un poquito acerca de esto. Let's talk about this. I need your opinions here. Okay. I need your opinions. Aquí voy a escuchar todas sus opiniones. How was the last purchase you did? How was the last purchase you did? According to the picture, do you see sad faces? Do you see a happy face? Okay, then satisfying the yellow one, the satisfying the sad faces. Okay, happy face, sad face. So, a ver, pueden encender su cámara y hacerme esa carita. How was the last purchase you did? Pero quiero ver su carita, verdad? O, Right? ¿Cómo fue su última compra que usted ha hecho? Okay. Vamos a ver. Okay, what kind, funny. What kind of purchase? Because I my last purchase uh, was the tortillas. Oh, so you were happy, right? You, were you satisfied with the tortillas? With those tortillas? Yes, very delicious. Okay. Uh Did they give you this in... Um, an acceptable range of time? or did you, i mean, you had to way too much for your tortillas? okay? no, 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 no really. okay. Um, esas situaciones que envuelven la experiencia de ir a comprar las tortillas, fue buena o fue mala? okay. y te atendieron good. rápido. te las dieron bien calientitas. te eh, sonrieron cuando te... Iban a las tortillas, le dije, espérense porque muchas no, ahorita tengo muchos esperando. Ah, that's a bad experience, right? <laughs> okay, ok, a eso me refiero, sí. A la experiencia, the experience. Yeah. Also, the product, also the product, estaban oliscas, right? Estaban muy sabrosas, right? Delicious. So, Uh, that's what we're talking about. Ahí estaba viendo yo a Fanny, muy sonriente. Vi también a Magdiel, serio. Vamos a ver, uh -huh. a ver, Carlos Ernesto. Okay, how was the last purchase you did? Okay, satisfying or dissatisfying? Okay, ya ni puedo hacerla triste porque yo siempre ando sonriendo, pero okay, <laughs> ya me cuesta hacer the sad face. Ajá, veo Blanca también with a smile. There you go, smiley face. A ver, en la foto vemos a, a Carlos Roberto smiley or With the sweetest, right with very sweet um expression, okay let's see, okay, Wilbert, uh-huh, I see like serious oh okay, then happy so face sad. or or sad face, uh-huh, sad face well, I don't understand Wilbert. are you happy or are you sad? Uh, okay, kind of so it was not good, it was not satisfying it was. Mm, okay. <laughs> yeah, I uh, couldn't say uh, it was regular. Okay, as a normal situation, right? As usual. Okay, good. Eric Jose, I want to see your face, Eric Jose. Ah, uh, okay, it was satisfying. What about you, Andrea? I see you're kind of serious, like sad. Or, oh, happy, happy. Okay, nice. It was satisfying. Very good, funny. Thank you very much. Thank you, Andrea. Okay, so if you see when you receive a good customer service, then you feel good, right? You feel good. That's a good experience. So let's see. ¿Qué cosas creen ustedes que a un cliente? lo hacen decir que es una mala experiencia. A ver. Ideas, what things do you think the bad attention? Okay. Attention. Mm -hmm. Mm -hmm. Attention. Or disattention, right? Mm -hmm. The, the seller oh. uh, <laughs> like Excuse me? The seller, uh, like the customer. Uh, le le a, oh, the cliente. lie to say lies. Okay. Okay. To say a, lies a about false. the product. Okay. The quality of the product. Okay. To create a false expectative. Yes. Uh-huh. The, the performance. quality of the product. The quality of the product. Maybe it's a low quality product, right? Mm-hmm. Uh mm-hmm. -huh. Uh -huh. Or maybe they received a faulty product, right? Un producto defectuoso, a faulty product, right? Or a fake product. Yeah, mm -hmm. imitation, right? Fake things. Mm -hmm. Okay, then uh, it's not only it's not only the product, it's about the experience, right? To experience with the product and experience and the process of purchasing or and the process of selling, or maybe the post sale, right? Maybe the mm, the time before the sale when you catch his attention, then it could be maybe nice or it could be. The one that cuts the experience, right? Or the cuts, uh, cuts the, the result of ending in a purchase, right? When you catch their attention, okay, then you can um, proceed to sell it, right? Mm -hmm. Okay, vamos a ver entonces. Por acá, vamos a ver. Tenemos una pequeña conversacióncita. Vamos a ver. Por aquí tenemos ya en acción, may and might. Okay. Uh, tenemos could también y algunos de can. Okay, let's read this. The agent and the customer are on the phone, right? Good morning, Shimmer and Shine Incorporated. How may I help you? Good morning. I'd like to order the new model online. Can you tell me about the warranty policy? Sure. There are no extra charges. You can file a claim for refund or replacement, even an exchange if you are not satisfied with the product or in case of faulty product within seven days after the product has been delivered. Thank you very much. Okay. Uh, this buyer is the customer if you need for more information you might visit our website www.shimmerandshine.com click on faqs is there anything else i could help you with no thanks good you may have a good day sir okay vamos a ver entonces por acá alguien puede explicar más o menos qué situación está pasando acá All right, uh -huh. well, this. Uh, tiene alguna otra idea. It's about the guarantee of the product, the warranty policy, right? Policy es la política de garantía, okay? Warranty policy. Okay, thank you, Blanca. Uh -huh. Y ¿en qué consiste la política? A ver, ¿cuál es la política de esta compañía? What's the warranty policy of this Shimmer and Shine company? If you are not satisfied with the product, uh, you have seven days after the product for, for change. Okay, you can exchange the product if that's your wish, right? Um, you can file a claim for a refund. Okay, you can have your money back or... You can ask for a replacement of that product, right? Okay, then. A replacement means un producto del mismo producto, yeah? Usted recibe uno igual, yeah? De la misma marca, solo que otro producto porque este se dañó o llegó mal, ¿verdad? A ver, exchange es que usted, okay, ya no quiero este yo quiero del de la otra marca y del del otro tamaño, ¿ok? That's exchange, a different product for the product that I bought, ¿ok? Bye, esa es la política de garantía del producto. Le, está, le prometen que sí se lo van a devolver el dinero o que le van a, a re, eh, cambiar el producto o reponer el producto, ¿verdad? Bien. How long is the warranty policy? How long is it? It's seven days after the product has been delivered. O sea que todavía tiene más tiempo porque si yo lo pedí hace siete días y me llegó hasta dentro de los otros siete días han pasado quince días, ¿verdad? Entonces siete días después de que lo recibió, es que usted lo tuvo en su mano. Esa es la política acá. Conocen alguna otra política así, por ejemplo, las de sus compañías, ¿cómo son? In my case, it depends by the product, but You can have a warranty around a year, and if you pay an extra warranty, you you can have more, more time. Okay, then you can buy a warranty um, certificate. An extra uh, yes, an okay. extra warranty. Okay, that's good. Mm -hmm. That's good. Some warranties are for maintenance too, right? It's not only for um, the product itself, but for the maintenance or repairing. Okay. También hay garantías para reparar los productos. Okay. Si ¿Sí han escuchado todo esto, ¿verdad? Okay. Entonces, de, de empresa a empresa, from a company to another company, the policies changes, and they um, are they are stated in in a list of policies. Okay, usually they have a site where you can go and check the warranty before buying the product, right? And usually people don't do that. People don't read, right? Usualmente la gente no lee la garantía. Se han fijado. Usualmente van, lo compran y hasta después están preguntando, sí, lo quiero cambiar. Mire, pero en nuestra política no está el cambio. Pero yo no sé cómo van a hacer y empiezan los pleitos, ¿verdad? Porque no leen. Ok. ¿En dónde dice la gente que está eh, la mayor ma, o puede encontrar mayor información? Where, where can you find more information about the warranty policy? In the The website, okay, website. at the website. Okay, if you can find in the website that information, el agente le está diciendo en dónde va a hacer un clic, ¿sí? ¿En dónde lo va a encontrar? Puede encontrarlo en, a ver si alguien me dice qué es esto, what is this? It could be like términos y condiciones. Okay, that's terms and conditions. And yes, you, that's correct. Pero FAQs, perdón, son frequent asked questions. Okay, frequent okay. asked questions. Digamos es un sitio en donde pues todas las compañías ponen las preguntas más comunes que hacen los clientes, ¿verdad? Entonces usted Hace una pregunta, entonces va directo ahí en FAQs. Puede encontrar algunas respuestas porque ya ha sucedido esa situación antes, ¿verdad? Ok. Y se lee así, FAQs, ¿ok? No vayan a tratar de leerlo así porque ya suena feo, ¿verdad? FAQs. Ok. Bien. Vamos a ir entonces a practicar un poquito esta, esta conversacioncita, pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿En dónde encuentran May? Al final, okay. you may have a good day, sir. Ok, you may have. ¿Se han fijado que a veces cuando yo les digo adiós y tengan buenas noches, eh, muchas veces les he dicho, You may have a good night. Es como de una manera del corazón decirle, Tengo una buena noche. ¿Ok? So, You may have. Okay. ¿Cuál otro hay? Dice. en the beginning. At the How beginning. In the greeting. ¿Ok? How may I help you? Uh -huh. Esta es una frase que siempre la podemos utilizar nosotros. Ofreciendo nuestra ayuda de una manera muy, muy amable y eso nos presenta a nosotros como open, como abiertos. ¿Ok? How may I help you? I'm available to help you. I want to help you. I'd like to help you. Okay, That's you, how may I help you. También podríamos decir, How can I help you? ¿Se han fijado que hacer? Lo decimos en algunas otras eh, conversaciones. Decimos, how can I help you? ¿Sí? How may I help you es un nivel mayor. sí Es un nivel más bonito formal. Formal. ¿Ok? Bien. Vamos a ver dónde más podemos teacher. encontrar. Uh -huh. Dígame. Checklist teacher. Thank you. Thank you very much, Juan. okay Ok. Sí, no, antes de irnos al break room vamos a tomar la lista. Vamos a ir a practicar esa conversación cita, sí. Y después cuando regresemos ustedes me van a dar una definición de qué es um, una política de garantía. What is a warranty policy, ¿ok? Bien, yeah, vamos a ver. If you can please turn your cameras on and also say present when I call your name. Andrea Sofia Benítez Gómez. is you there, Andrea. Present, there you Richard. are. Okay. Blanca Alejandro Portilla. Perdón, Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Ah, Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present. Okay. Heisel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. José Abel Isaguirre teacher. Okay. José Abel Isaguirre Mendoza. Present teacher. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magnela Saúl García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present okay. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen Santa María Tobá, Present Wilber Alberto Pérez Méndez. Eric Edenilson Escobar Suárez. que okay, espero que Luis Ernesto Majano Valle presente María José Hernández Auceda bien Vámonos al breakout room y practicamos un poquito esa conversación. Después me van a decir ustedes qué es una política de garantía. What is a warranty policy? A definition, okay? A definition. You can give me examples too. Teacher nos puede enviar la captura de pantalla por yes, WhatsApp. Of course. Okay, okay. Thank you. Hello Carlos Roberto. There you go. Ah, ok. Sí, es por eso, solo 25 minutos me dura la sesión y ya estoy de nuevo en el trabajo. Ok, Juan, vamos a, a pasar también a otro grupo para que, para que puedan practicar. ¿Ok? Bueno, bueno. Ok, Eric. www.thechimerethechimeresunshine.com. Click on FAQs. Is there anything else I could help you with? No, thanks. Cool. You may have a good day, sir. You okay, one switch? I'm an agent, and you are the customer. Okay. Good morning, Shimer and Shine Inc. How may I help you? Good morning. I'd like to order the new model online. Can you tell me about the warranty policy? Sure. There are no extra charge. You can file a claim for a phone or replacement. Even on a church, if you are not satisfied with the product or in case of holy product with him seven days after the product has been delivered. Thank you very much. If you need more information, you might visit our website www.shimerandshine.com. Click on fake PAQS. Is there anything else I could help you with? Nothing. Good, you may have a good day. So. Okay. Good job. Thank okay. you. Continue guys. Okay. Okay just start good morning i would like to order the new model online can you tell me about the warranty policy sure there are no extra charges you can I uh, applying for reform or uh, no, rep mm -hmm. and, and replacement, no quiero replace, replacement having a shame if you are not satisfied with the product or in the case of of find uh, mm -hmm. or product uh, we uh, seven day after the product has been the delivery thank you very much if you need uh, for more information you might visit our website www.cheatmer click on if iq is there any? Uh, is there anything else I could help you? No, thanks. Good. Good morning. Uh, uh, good. Good morning. How? Good day, sir. Porque Bye. Dice, Espero que tenga un buen día, señor. Sí. Uh -huh. sí. uh, good, Good morning. Have a good day, sir. Bye. ¿Lo repetimos? Sí, yo creo que... Es que Parece que, se... es que me está costando how pronunciarla. Me, how may, I help, how may ¿Hola? I help you? Creo que estamos bien acostumbrados. How can I help you? Ah, sí, sí. sí. Ajá. How, how may I help you? How may I help you? The best way... Oh, Hello, how are you doing, guys? Uh, yeah, how may I help you? The the best way to learn to pron to pronounce well any any word you have to open your mind your mouth okay open your mouth so you say how you don't say how, okay para que les salga bien hay que abrir la boca desde aquí de how okay how may ahí entonces como ya va cerrando ya va fácil Can or may uh -huh. try inténtenlo How may I help you? Easier, right? How, how. No es how. Whole, no es how. Es how may. Mm -hmm. How may. Yes. How, how may I help may. you? How may I help you? Mm -hmm. Eso es how may I help ayudarles. you? Eso ¿no? eh, En ese caso usted ofrece su ayuda. Mm -hmm. eh, la, la. Eh, traducción literal sería cómo le puedo ayudar ¿ok? ¿Y how can I help you? es igual el significado solo que lo que hablábamos de la cultura ¿verdad? How can I help you es una forma de ofrecerse en un primer encuentro también pero may es como mucho más respetuoso okay uh -huh. ¿Ves cómo hacer reverencia en japonés? Ajá, uh -huh. exactamente. Uh -huh. <laughs> uh -huh. okay. Okay. Repitámoslo otra vez. Good morning. And -in. How, how may I help you? Good morning. I'd like to order the new model online. Eh... Uh, Hi, teacher. Hello. No nos alcanzó el tiempo para buscar la, el concepto. The warranty policy. Ok, pero ahorita pueden empezar a formularlo, ¿ok? ¿Cómo lo definirían ustedes en sus propias palabras, en your own words? Uh, basic es like a uh, like promise. Uh, that the product uh, uh, could be functional. Okay. It's a promise. Okay. It's a promise. Okay. Okay. It's a promise. Mm -hmm. It's a promise that you can replace the product if uh, in, case, in some cases, right? In some cases. Okay. What do you think, guys, is a warranty policy? Vamos a ver, a ver, Rafael. Um, it's a promise to uh, responder por un okay. producto que uno distribuye. To respond, okay. Uh -huh. mm -hmm. Okay. So in that case, it's like um, eh, the three words we have, okay? Siempre que definamos una eh, cosa, busquemos qué palabras, acuérdense, keywords. Entonces, en la conversación que teníamos, habían tres palabras incluidas que normalmente están en una warranty policy. Y una de las cosas que Wilbert dice, it's a promise, eh, Rafael dice, eh, it's a way to respond, okay, in front of the client, right? Eh, or to stand by the product okay to stand by the product or to stand by the customer entonces es como responderle al cliente pero habían tres cosas o, eh, de la manera en que vamos a responderle al cliente cuáles son which ones uh were in the in the conversation do you remember yes okay can you tell me karen and the space and it says there are no extra charges. Okay, because and sometimes you can—I mean, you can acquire the warranty policy. I mean, the warranty of a product, uh, with extra charges, as Blanca yeah. told us, right? Okay, uh -huh. It says that if you are not satisfied with the product, good if. The customer is not satisfied. Uh -huh. What is the of, promise? Uh, they can. Send. Habían tres verbos ahí o tres um, nombres. Ok. Tres nombres que de, de, de cosas o acciones que okay. en las que le puede responder. Refund. Uh, uh -huh. Replacement. Replacement, uh huh. Exchange. 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 Yeah, exchange. If the customer is not satisfied. Aprendamos esas palabras. Replacement, refund, exchange. Son muy importantes siempre que uno compra un producto. You have to be aware that you can ask for a replacement or ask for a refund or ask for an exchange right ask acordémonos que podemos usar también el otro verbo request como hemos visto con and code to request politely request es pedir solicitar okay. request eh, a refund a replacement an exchange a ver cuáles son las tres cosas básicas de una warranty policy Replacement. Refund, exchange. Exchange. Ok. Refund, replacement, and exchange. Very good. Vamos a ver entonces. Um, vamos a continuar. Sí. Ya practicaron la conversacióncita por allá. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la conversación? What's the difference uh, between shimmer and shine? Oh, OK, well, shimmer may be like um, glossy, right? <laughs> glossy or I don't know, glowy, glowy, right? And shine is everything that reflects light, right? So something like that, right? It's not What's the meaning of glowy. <laughs> Glowy is como, oh my God, oh my God. I'm a woman, so I understand. <laughs> but you are a man, um, so glowy, for example, have you seen the lips of women? Some are mat mate, right? Mate. Unos no tienen brillo, sí. Mm -hmm. Pero glowy es que tiene hasta las brillantinas ahí, sí. Glowy. Mm -hmm. Yeah, eso es glowy. Mm -hmm. It has something. It yeah, yeah, the glitter is glowing, yeah. <laughs> uh-huh, yes, it is. Thank you, teacher. Okay. I think it was the, for uh, example, I think. <laughs> okay, there we go. Vamos a ver, entonces, por acá, nos vamos a ir a la siguiente parte y vamos a ver ahora sí. Que may and might, uh, solo que en este slide, uh, creo que mejor les voy a poner otro slide, porque en este no se mira muy bien. que por acá también lo tengo. Ok, acá está, un poquito más grandecito. Entonces vamos a hablar un poquito de may and might. En la conversación encontramos que en el saludo podemos decir how may, right? How may I help you? Pero veamos que el significado entre estos dos es possibility, both. Both are to express possibility. Both are to express probability, and both are used to express permission. Even though, even though, in these days or um, in the present, we use may as permission instead of might. Might eh, con permiso en algunas ocasiones pues se basa tal vez en el británico sí. Verdad, pero en el inglés americano se usa mucho más may para permission de una forma más común que might. Y si lo dice usted en el inglés americano, el might es como eh, awkward, es como out outdated, es, no está actualizado, right? Mm, es fuera de tiempo. Yeah. Bien, pero vamos a ver cuál sería entonces la diferencia. Which one is the difference? This is the trick here. Okay, ese es el truco por acá. Lo vamos a entender tal vez en, en el uso, ¿sí? Pero así teóricamente podemos decir que la diferencia entre may and might es que may uh, it's more certain mm, than might. Might it, the possibility is lower, ¿okay? Might the possibility is lower. Mm, maybe you have doubts, may, maybe mm, it's not that possible that it's going to happen so you use might but then you use may when it's more certain that the thing is going to happen okay maybe the other facts are prepared for this thing to happen okay va. ahora lo voy a decir así entre may y might la posibilidad de might es menor la posibilidad de may es mayor Sí, may pro, probablemente lo use así, probably, ¿ok? Lo, lo usamos como eh, que todos los demás factores están como apuntados a que sí va a suceder. Entonces, la cosa que yo quiero decir como posible uso may, pero si no todas las cosas están apuntadas a que sí va a suceder uso might. Si sí tengo dudas y, y si yo estoy como eh, indeciso también es might, ¿ok? It's more probable may. It's less probable might. Entonces, vamos a ver aquí. It looks like we might made a mistake. Mm, why might and not may? Because we don't want to take the responsibility of a mistake, right? So we might. Por ejemplo, uh hubo una confusión entre dos productos y viene el cliente a reclamar. Okay, it looks like we might made a mistake. Mm, la posibilidad es menor que nosotros hayamos cometido el error, pero ok, lo vamos a escuchar y vamos a encontrar una solución. So, then we use might. Ok. This might be the most difficult decision she would ever make. Ok. This might be the most difficult decision she would ever make. Esta es una palabra que vamos a ver mañana. Miren, would. Uh -huh. Ahorita estamos con might. ¿Sí? This might be the most difficult decision she would ever make. Mm, entonces, esta mujer ha tenido otras decisiones que a nuestro juicio, ¿verdad? De todas las que ha tenido, para nuestro juicio, esta es la, la decisión más difícil que tiene. Pero probablemente no. Sí, that's when we use might. You might be asking, then what? Y yo le digo no, I was not asking that. Okay. Then I'm requesting for what's what you were thinking in that moment, right? Or what you were asking. What's your question? So you might be asking, then what? Bien. Hasta aquí en estas tres. Si miran aquí, might, might, and might. Creo que ya le vamos agarrando un poquito el sabor, sí. Le vamos agarrando un poquito el sabor. Uh, Por lo menos en la primera. Ajá. Es como que en español, ¿verdad? Es so, so que... Ya, en... Yeah, yes. Y mm -hmm. probablemente no lo vamos a tomar así como, ok, uso may o uso might, dependiendo, esto es como this and that, ok? Esto es como this and that. ¿Se acuerdan que decíamos, usamos this, why? Usamos that, why? Ok. Es una situación así, ¿verdad? Pero may es más probable, might es menos probable. Sí. So, veamos entonces en la número cuatro. ¿Do you want to read it, Wilber? Yes. They suggest other products. They suggest, they suggest other products. Uh, customer may be interested. Might be interested in. Might be. might be interested in. Bien, aquí estamos viendo que esta y esta tienen might be. ¿Sí se fijan? Hay un verbo, miren acá, might be. Aquí no está be, pero aquí sí. Miren, might be, might be. Y luego el siguiente verbo está conjugado. ¿Sí? En este caso, ¿se recuerdan un poquito de la voz pasiva? Más o menos el pasado participio del verbo. ¿Sí? Esta es una forma de pasado participio. Miren. Ok. Ahora, acá. Es un presente. Ajá. Que está pasando en el momento. ¿Sí? En momento. Ajá. So, present continuous. ¿Verdad? Entonces, el verbo be, cuando ustedes lo encuentren con might o con may requiere de un verbo conjugado, una acción conjugada después de él, ¿verdad? Si solo está maybe, eso significa quizá, ¿ok? Si solo dice maybe or maybe not, right, ¿okay? es quizá, quizá no, sí. Pero si en una oración va un verbo conjugado, entonces no está diciendo quizá. Sí, está conjugándose como posibilidad eh, pudieras, sí, o podrías estarte preguntando, sí. May viene siendo como ese puedes, como ese podrías, ¿ok? May también, como puedes, como podrías. Bien, les voy a dar un ejemplo por acá. Quiero ver, no, no lo anoté en este lado. No, no, no tiene este lado. Mm, por acá lo puse. Ah, ya. Yeah. Este, si ustedes quieren y tienen un translator, pueden poner una de estas. Por ejemplo, mm, esta. You might be asking then what. Pueden ponerlo en el translator. Y pueden poner may también. O sea, pongan you might be asking and then pongan you may be asking. Y miran cuál es la traducción que les da. Ok. Y por eso es que se nos dificulta un poquito, pero en realidad ya en el uso ya esto ya se va sintiendo como el saborcito, ¿verdad? ¿Alguien lo, lo googleó? ¿Alguien lo puso en un translator? ¿Qué le apareció? En may, uh -huh. eh, lo traduce como podría. Okay. Y en may, como puede. Ok. Ahí está un poquito la diferencia. ¿Sí? Ahí está un poquito la diferencia. Hay otros, otras ocasiones en que los dos van a tener el mismo significado. En los dos va a estar podría. O en los dos va a estar puede. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir que es con el uso que se entiende. ¿Ok? Bye. Sigamos. Estábamos que maybe es quizá, ¿verdad? O quizás. Vamos a ver. Estábamos en her method might not succeed so completely in the hands of anyone else. Okay. Her method. Might not. Ah, ya lo tenemos en negativo. Entonces sí se puede decir que, la probabilidad, que no existe la probabilidad o la posibilidad, ¿verdad? Y esta es la manera de decirlo. Miren, este es el negativo. Might not. Miren, might not. Lo mismo para may. May not. ¿Ok? Bien. Continuemos. Veamos la otra. It might make the difference. It might make the difference. Hmm. Eh, podría ser, it may make the difference. Yeah, it may make the difference. Depending on the situation, we are saying that. But usually, it might make the difference. We might pay a premium to have unlimited access. We might pay a premium to have unlimited access. Access. You may follow me. Uh, esta es una frase muy común, muy común para cuando usted recibe un visitante a su compañía o usted eh, es el vendedor en la tienda. Entonces, usted le, dice, le do you have uh, black t-shirts? Oh, yes, of course, you may follow me. And I eh, just guide you to the place where the things are, right? So then I can say, you may follow me. You may follow me. ¿Qué sería lo contrario de you may follow me? Que no me siga, ¿verdad? Uh -huh. Pero no le voy a decir you may not follow me. Porque you may not follow me le estoy diciendo de una manera no amable. Okay? Esa es otra situación. ¿Qué le puedo decir? You may have a seat. I'll bring the things to you, right? I'll bring the things. So, you may follow me, come with me, right? It may take a few minutes. It may take a few minutes. For certain, it's going to take time to do something. So, you say, it may take a few minutes, right? Si yo dijera, it might take a few minutes, puede ser que realmente no va a tardar esos minutos, right? Pero si le digo, it may take a few, a few minutes, yes, it's going to last. Maybe not minutes, maybe more than minutes. Okay. Sí, and, chan, tell me. Uh, it is may or might? In, in esa ocasión. It hey, may what? take a few minutes. Okay. May? It may take a few minutes. That's for sure that it's going to take time to do something. Si yo digo, it might take a few minutes. Probably it's going to be uh, faster, right? Probablemente no va a tardar realmente minutos, es que va a tardar menos, right? It could be immediately if you say might, right? Might, ah, okay. Mm -hmm. But if you say may, if you say, es que ese es la, el detalle. Estamos viendo cuándo es may y cuándo es might. En este caso, si yo digo it may take a few, min, a few minutes, es seguro que va a tardar un tiempo. Sí, si yo digo it might take a few minutes probablemente no tarde eso hay una duda ahí de que no va a tardar el tiempo okay eso might okay thank you okay there you go may I have a seat aquí viene el asunto de permission okay may I have a seat may I go to the restaurant? may I say a word may I give my opinion right es asking for permission. Aquí estamos pidiendo un permiso de hacer algo. Okay? Y si nosotros vamos a dar ese permiso, si es nuestra facultad dar ese permiso, entonces decimos, yes, you may, you may have see, right? Como acá, por ejemplo, el eh, trabajador dijo, mire, me siento bien mal, me ve la cabeza, okay, you may go home. Okay. Bájese a su casa. Puede irse a su casa. Tiene el permiso. Right? So, <coughs> aquí estamos dando el permiso y aquí estamos pidiendo el permiso. Asking for permission, giving permission. So, we can use may and might for possibility, for probability and permission. Bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos a irnos al manual para que podamos. Eh, visualizar todavía un poquito más, ok Vamos a hacer una pausa ahorita. Va a descansar el cerebro de pensar si es May, si es Mike, si que. Ok. Hagamos un break ahí. Ok. Hagamos un break. Y vamos a ir a hablar un poquito acerca de service. Okay. ¿Qué es una survey? A ver, alguien me puede decir qué es una survey. What is a survey? Yes. ajá. Uh -huh. Alguien conoce otra palabra en inglés que sea sinónima de survey? Han oído a veces en las bueno no sé si ustedes miran las noticias en inglés y si no lo hacen deberían, ¿ok? Para poder ampliar el vocabulario, sí. Pero eh, por ejemplo cuando hay elecciones, sí. Eh, hay encuestas en cualquier país, right? Any country. Esas encuestas en las noticias, usted las va a escuchar que dicen polls, ¿ya? Yeah? P-O-L-L, poll. En plural, polls, ¿ok? Polls, service, research, ¿ok? Research, investigación, research, ¿ya? Yeah? There are a lot of words to say this, but we're going to see the survey in this um, example we have in the manual. Okay. Estamos haciendo un break de may and might. ¿sí? Hablemos entonces de la buena experiencia y la mala experiencia. Let's read this survey about a customer's experience with a product. Let's read the first question. Leamos la primera pregunta. Can you read it, Jose Abel, please? Okay. How satisfied are you with this product? Okay. Vamos a. Esta se pronuncia satisfied. 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 Mm -hmm. Okay. Okay. How satisfied are you with this product? Okay. ¿Y tenemos cuántas opciones? How many options we have? One, two, three, and four. What are they? Very satisfied. Satisfied. Dissatisfied. Very dissatisfied. Vamos a ver cuál marcó el cliente. Dissatisfied. 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 Mm -hmm. Okay. Mm, is that good? Well, let's read number two. Rate your opinion about the product's quality. Mm -hmm. Vamos a ver. We have different options high quality, average, low quality, and very low quality. Okay. Alta calidad, promedio, average, baja calidad, Muy baja calidad, right? Okay, vamos a ver cuál opción marcó el cliente. This is an angry client. Hi, uh -huh. yeah, that's very low quality. We are discovering that, yes. Aha, uh -huh. let's see number three. Let's look at number three. Can you read it, please? Uh, the value of this product is poor. Okay, here it says excellent, good, excellent, poor, and good, very poor. Poor and very poor. Okay. If we say value, maybe we're not talking about money, right? Maybe we are talking about the use of this or the utility of this product, right? Could be or the function of this product too. We could be talking about money too. Let's read number four. Uh, me? Yeah, of course. Please go ahead. Okay. Will you continue using this product? And yes and or not? And uh -huh. the client uh, mark no. Okay. So let's go and see these questions down here. Let's read again the information and the questions, right? And let's answer. Mm -hmm. How was the customer's experience? A ver. Carlos Ernesto, how was the customer's experience based on the information he provided? Carlos Ernesto? Hi teacher. How was the customer's experience? My experience? Excuse me? Oh, my experience? No, no, the customer, el que llenó esta encuesta. Mire, ah, aquí okay. este cliente marcó esta encuesta. Entonces, usted deduzca por acá. How was the customer's experience? Um... He He, he bad, bad experience Ok Bad experience Ajá Very good Bye Contestemos por acá con una oración completa ¿Cómo podemos poner un sujeto Un verbo y un complemento Basado en la información que tenemos En la pregunta Vamos a ver cuál sería el sujeto Para contestar Customer. Customer. The customer. The customer had a bad experience. Very good. Had a bad experience. Very good. Siempre que vamos a contestar una pregunta, formulemos así la respuesta. Sujeto, verbo, complemento. Para que se nos haga más fácil estructurar nuestra respuesta. Vamos a ver. Number two. Is the product a good one or a bad one? A ver, Magdiel, hello, teacher. Mm -hmm. What do you think? It's mm. it's bad one. Okay, it's a bad one. Okay, and this is the one for the most poner product, right? it's a bad product. Okay. Mm -hmm. Okay, para hacerlo como una. Oracion, verdad? Con sentido completo. Vamos a ver, number three. Let's look at number three. Do you want to read it, Andrea, please? Yes. Uh, think about possible problems the customer had with the product. Thank you very much. Funny. What problems do you think? that this customer had with the product. Aquí es de que pensemos fuera de la caja, ¿verdad? Como inventando, imaginando, right? Funny. Se me fue funny. Creo que desconectó en vez de conectar. No okay. verdad. Okay, Oscar. Oscar, can you name a problem or a possible problem that a customer uh, could have with these bad product? Eh, tengo que dar la respuesta. Sí, ahorita estamos pensando posibles problemas que el customer haya tenido, que el cliente haya tenido eh, para habernos dado todas esas respuestas malas en el, o calificaciones malas en la encuesta, ¿verdad? Ok. Ajá. Uh -huh. We have to imagine, imaginemos. Sample. Um, um, slow. low uh, quality. Okay. Baja uh, calidad. Okay, great. Low quality. Thank you very much. Raul, what do you think could be a problem? Good evening, teacher. Hello, good evening. Uh, I don't know the context about the problem because I am connected maybe in five or ten minutes. Oh, okay. Then we are talking about the problems with products that may make a um, customer dissatisfied. Okay, maybe this customer didn't have a good experience with the product he bought. So, we are talking about this kind of problems, right? All right. Ah, okay, mm -hmm. in this case, is that the is different to imagine or the picture is not in a computer? No, actually in the survey we read before, a ver, permítame, voy a tratar de subir por acá para que vea la encuesta, sí. Okay, and no, el cliente. Lo que pasa es que se me suben ahí todas las otras letras. No le haga caso a las letras rojas, okay, para no borrarlas. Entonces vemos que en la primera, in the first one it says dissatisfied. In the second one it says very low quality. In the third one uh, it says poor value. And the fourth it says that he is not going to continue using this product. So. Uh if this is a bad experience, let's imagine what problems or what are the possible problems the customer had with the product. Okay. Uh, okay, teacher. Uh -huh. Entonces su compañero decía low quality, verdad? Baja calidad del producto, yeah. Yeah. And um uh... A ver, ¿alguien le ayuda con los problemas que teníamos antes, que habíamos mencionado? Perdón, Raúl. Eh, como la, la, una marca, ¿qué? Ajá. No muy reconocida, no sé cómo decir. ¿Ok? Um, ¿Que no es original? Sí, exacto. Ok, eh, Rafael nos había dado una palabra. A ver, recordémosla, Rafael. ¿Cuál es esa palabra? When something is not original. A fake. Yes, fake product. Fake product. Yeah. Oh, fake, fake. Okay. Uh -huh. fake product. Or imitation, right? Imitation. Yeah. Mm -hmm. Not original. Thank you very much, Raúl. Ahora Not sí, verdad. Ya vamos, en, eh, ya vamos encaminados. Vamos a ver. Yeah. Okay, Eric José, what other problem uh, do you think this customer had tener estas respuestas en in this survey? Mm, uh, ¿Cómo se dice? Eh, creo que es posible el fraude. Oh, okay. Fraud o scam, right? Uh -huh. Uh -huh. Or uh, scam. Yeah. Scam. Fraud, scam. okay. Ajá. Uh -huh. uh, aunque fraude, ok, podría ser sí, verdad? Pero. O sea, se lo estafaron, dice usted. Sí. Mm -hmm creo que también viene saliendo con el fake product, creo yo, también. Ok, ok. Uh -huh. Good. Ajá. Hablábamos de que cuando dice value, podría ser function, right? Function. Maybe he received a faulty product o también eh, tuvo una mala experiencia y simplemente, vea, por, porque no lo atendieron bien, dio todas esas respuestas. ¿Han tenido clientes así ustedes en sus compañías? Clientes mero difíciles. Que lo quieren fregar yes, a uno. Okay, okay Blanca. Ajá. Nos puede contar un poquito. Yes, I work for from I'm a collection agent and I call clients and I talk, uh, could you pay me? Five dollars tomorrow and the client was very angry and and said i didn't i don't have money and and i don't like the product and and then they they have a, a bad evaluation about me oh okay huh because they say that i Don't help us. Help they. Help them. Uh -huh. Help them. Yes. Oh, okay. Yeah, it could be, right? This is a possibility too, right? It may happen, right? It may happen. Okay, people. Vamos a regresar entonces ya para finalizar, sí, a may and might y vamos a leer los ejemplos que el libro nos da. Ok, ya ve si ya reanudó la pantalla. Vamos a ver. Y acá tenemos, how to use may and might. Ok, no pensemos ahorita en el significado en sí, veamos la gramática, ¿sí? La gramática es que como un verbo auxiliar, ok. After the subject, you write may, right? And then a verb in the base form, okay? A verb in the base form. Do you see? I may ask for a reason. Okay. Vamos a ver la siguiente. Subject, may, and a verb, okay? In the base form. No siempre lo van a encontrar así. Pero en este momento, okay, quiero que piensen en esta gramática que nos están enseñando acá porque es la básica. ¿sí? Bien. La forma negativa. ¿Cuál es la forma negativa de may? They sería el sujeto, the subject, then may. Then not, then the verb in the base form. Okay? Vamos a ver la siguiente. Subject, may, the particle not, or the word not, and the verb in the base form. Vamos a ver. ¿Alguien me quiere leer estos cuatro eh, ejemplos con may? Hi, me? okay, please go ahead. Okay, I may ask for a phone. You may buy at a different store. They may not provide a good service. It may not reach your expectation. 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 Okay. Thank you very much, Wilbert. Ahora veamos cómo se usa might. Let's see how to use might. Grammatically, is the same thing. You see, as a modal verb, as an auxiliary verb or helping verb, it goes after the subject. She might, and then the verb. What's the form of this verb? Base form. Okay? She might want a refund on those units, right? Y ahí, Ahora, veamos, eh, cumple las mismas reglas que May, ¿sí? Vamos a ver, they, sujeto, might, okay. luego el verbo o la acción principal que iría en su forma base, y luego el complemento, right? They might complain about the service. Vamos a ver la siguiente, we might ask. To talk with the supervisor. Veamos, el siguiente es negativo. Mm, solo agregamos not. Before the verb or the main verb. He might not buy here again. Ok, aquí no estamos refiriéndonos al significado, aquí estamos viendo gramática, ¿sí? Gramática es el orden en, en que vamos a ponerlo. ¿En dónde va a ir? De esta manera, acompañado de un, acompañando a un verbo en forma base. Sí. Ahora sí. Ya son casi las diez. Almost ten guys. Hacemos mañana este ejercicio. Y todos con la happy face. <laughs> 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 Satisfied. Ajá. Uh -huh. Customer satisfaction here. <laughs> o lo hacemos ahorita. <laughs> Todo sad face. Okay. <laughs> Ajá. bueno, vamos a hacerlo entonces mañana. Acuérdense de hacer el, la tarea, sí, la tarea. Y acordémonos que de forma básica lo importante ahorita es saber en dónde va en la oración. Eh, conocer el significado puro, ¿sí? Y aparte, el uso, el uso, ¿sí? Poco a poco vamos a ir recibiendo ese feeling por dónde va a ir, ¿sí? Donde nos sienta bien, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ah, bueno, antes hay preguntas. No, no se preocupen sure. que aquí, miren, como no estamos presencial, no dan parranda. <laughs> Ajá, <laughs> okay, vamos a ver, pues. Entonces, thank you, thank you, eh, Blanca. Eh, vamos a pasar lista, ¿ok? We're going to call the roll. If you are able to turn your cameras on, please do. Say present when you hear your name. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Juan y Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Heisel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdieles Aú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Aucedo. Present teacher. Okay. Listen, esto bien. Vamos a ver. Ahora le tocaría a Fanny, ¿verdad? Yes. Hoy sí si viene lista Fanny. Very good. Yes. Nice. Okay, people, remember to do your homework. Don't forget your homework and see you tomorrow. Have a very good night. You may have a very good night. Thank you, Thank you, teacher. So good Thank night, you. teacher. Good, good night. 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 Thank you. Good night, everyone. Good night. Good night. Teacher. Good night. See, you. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you, my dear. Okay, Fanny, here we are. How can I help you? Mm. <laughs> I. Do you have questions? Um, no teacher. Not really. mhm okay. no. uh -huh. ¿Todo ha ido no. bien? Uh, creo que no mucho porque falté algunas clases y ah. no las he visto todas. Solo he estado viendo nada más dos. Nada más. Okay. ¿Y con el contenido ya estaba familiarizada antes o um, o son nuevos para usted completamente los contenidos nuevos sí. okay me está costando okay. un poco o sea a mí me cuesta mucho más que todo en, entender no en, en, no logro a veces comprender cuando hablan siento okay. que es muy, me cuesta bastante pero <laughs> es, estoy tratando de uh, escuchando como cosas para poder aprender un poquito Ok. Más, todo es nuevo, no. Yo no. Ajá. No puedo, pero estoy aprendiendo. Ok, Fanny, pero muy bien, la felicito por el esfuerzo. Fíjese que algo que le puede servir bastante es que en el manual, en la página 6 y 7, usted encuentra un mapa del libro. Mm -hmm. Ahí en ese mapa del libro, dice lo que hemos estudiado, digamos, para que usted se ubique un poquito mejor y se enfoque en el contenido eh, meta, digamos, o en el vocabulario que debió haber aprendido. Por ejemplo, eh, le voy a poner acá, en la página 6 y 7 están todas las unidades desglosadas con su objetivo, qué es lo que se pretendía, ¿verdad? cuáles eran las competencias que es, se iban a desarrollar. ¿Qué habilidades, verdad? Se pretende desarrollar. Y el vocabulario meta. ¿sí? Esto del vocabulario meta es lo que le va a servir para sentir que sí realmente cumplió el objetivo. Sí, si usted bien. reconoce estas palabras, estas eh, expresiones que aparecen en estos cuadritos que están acá, por ejemplo, acá, mire, la, la unidad 1 era acerca de compras y almacenaje, ¿verdad? Entonces, uh -huh. aquí están los objetivos que se perseguían con esa unidad. Por ejemplo, uh -huh. describirlos, las características uh -huh. de un producto o describir un producto diciendo todas sus características, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son esas características? Ese es el, el centro de todo o la carnita, digamos, que debe de enfocarse usted, uh -huh. es las características de un producto, cómo describe algo usted, by color, by the size, by the weight, by the price, dimensions, y ese vocabulario que aparece en la página 9, ¿verdad? De la unidad 1, allí ese sería eh, la base, ¿verdad? De la unidad 1. Uh -huh. Si usted aprendió esto y sabe a qué se refiere cuando oye esas eh, palabras, uh -huh. la hicimos, pasó bien la unidad 1. ¿Okay? Uh -huh. Ahora veamos por acá en la gramática. En la gramática que tenemos acá, ¿qué tuvo que haber aprendido? Ah, nombres contables y nombres no contables, ¿verdad? En esto entran los plurales, entre el how much y el how many, ¿verdad? El can, el have, el can lo utilizamos para pedir información. ¿Sí? o para pedir algo de una manera muy amable. Y uh -huh. acá tenemos el otro auxiliar para obligaciones, have to. Y teníamos uh -huh. el tiempo verbal del futuro, de planes a futuro. ¿Cómo se forma el plan a futuro? Be going to. Okay? Uh -huh. Vimos la forma afirmativa, negativa y la forma de pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo esto... En conjunto, por ejemplo, how many items are you going to buy? Uh, ya armamos todo con aquel vocabulario que teníamos allá, de quantity, de mm -hmm. quality. I mean, not exactly quality, but quantity. Mm -hmm. So mm -hmm. así es como eh, usted se puede guiarme con este mm -hmm. mapita y así usted va en el video, en la clase, ¿verdad? que hayamos visto mm -hmm. countable and uncountable nouns ah, va a ese porque es lo que no le ha quedado claro verdad mm -hmm. o va a obligations have to y va a ese video y porque es lo que no le quedaba claro y así mm -hmm. sucesivamente verdad entonces para que usted construya su vocabulario y que no se le pierda el como decir el hilo verdad mm -hmm. De okay. ahí ahorita estamos en la unidad dos. Bueno, esos fueron cinco clases, ¿sí? En la plataforma uh -huh. con la tarea usted se puede ubicar un poquito con las estructuras. Las estructuras son oraciones, ¿verdad? Cómo hacer las oraciones uh -huh. afirmativas, negativas y preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Espero que le haya servido ver las seis y las siete para acordarse un poquito de cómo vamos. Mire acá la número dos es online orders and refunds. Estamos uh -huh. hablando de comprar en línea, ordenar en línea y pedir reembolso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vemos acá cuál es el vocabulario meta. Online purchases. Entonces tenemos eh, el método de pago, método payment, que sería credit card. Eh, credit Card Information. En la página 17 creo que está, en donde va a encontrar todo 18. En la 18 va a encontrar este vocabulario. Perdón, es la 19. Okay, en la página 19 va a encontrar todo este vocabulario y ahí eh, hay una, hasta una actividad que puede realizar si no estuvo en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Y uh, eso es la base. De toda la unidad. Ahora, la gramática para la unidad 2 es lo que estamos viendo. Los pronombres demostrativos: can y could, may y might. Y vamos a finalizar mañana con would and would like to. ¿Verdad? Uh -huh. Would and would like to. Entonces, así. Hay unas actividades que también puede buscar. Le, le digo todo esto, Fanny, porque a veces eh, pensamos, bueno, sí, como a mí me está costando, ¿verdad? Ah, voy a oír aquí, voy a hacer esto otro. Voy... Eso está bien. Ajá, entonces no, hay es que mentira. enfocarlo, hay uh -huh. que enfocarlo, porque si no se va a perder el objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, si hoy, eh, después, ahorita, usted va a ir a ver un video, y ya ahorita vio la clase 1 y la clase 2, ¿verdad? Veamos de qué se iba a tratar la clase 3. Busco aquí en este mapita uh -huh. por dónde va la cosa y hago las cosas que dice aquí que debo uh -huh. hacer, ¿verdad? Para poder comprender. Exacto, para que no se le pierda el hilo, porque todo el módulo, todo el, el manual es un hilo, un hilo uh -huh. conductor hasta llegar hasta, hasta contabilidad. En este caso estamos viendo prácticamente mercadeo. ¿Verdad? Uh -huh. Puro marketing Entonces okay. uh -huh. Entonces um, Estamos Compras, ventas eh, Estamos envíos Órdenes eh, y, y ese tipo de, de, de Actividad de la empresa ¿Verdad? Entonces uh -huh. aquí usted se puede ir Haciendo como la idea más Más focalizada Así no se va a perder ¿Verdad? Uh -huh. Todo este mapita le ayuda Voy a hacer esto porque hoy no. Normalmente siempre imprimo las clases y ahorita no, tampoco las tengo impresas y por eso ando un poco más, más perdida. Ah, sí, sí. Cuando no las tiene impresas necesita otro, otro dispositivo para que lo pueda ir viendo acá, uh -huh. ir trabajando acá. Sí, tienes razón. Uh -huh. Uh -huh. Es más difícil. Pero, Pero sí si es necesario que... primo sin falta para y voy a hacer eso que usted me acaba de decir, guiarme en lo que dice ahí y estudiar y comprender bien solo lo de lo que me dice ahí para ir entendiendo. Exacto. Y también en las clases verdad en las clases si usted por ejemplo en la clase de hoy usted se sentía perdida tal vez porque no se focalizó con ese mapita, verdad? Pero ahí entonces va a ir comprendiendo por qué yo siempre pongo el objetivo al principio y les digo, miren, esto es lo que vamos a hacer. Porque es igual que el mapita, ¿verdad? Uh -huh. Y cualquier cosa no tenga pena, Fanny. Usted me puede decir, mire, teacher, estoy perdida con esto, me puede explicar y con todo gusto. Ok. Ok, teacher. okay. okay then, Fanny. okay, okay then, have a very good night. See you tomorrow. Gracias. okay gracias. No problem. Good night. Okay, bye. Bye, teacher.